El paro de la macrorregión sur también fue acatado en Abancay, donde la población se movilizó exigiendo la incorporación de la región Apurímac al gasoducto surandino, entre otros puntos. Los detalles a continuación. Abancay acató el paro de la macrorregión sur en contra de la exportación del gas. Desde tempranas horas de la mañana, las rutas internas de la ciudad se encontraban bloqueadas, mientras que en el centro los locales comerciales atendían a puertas cerradas y las instituciones públicas se encontraban resguardadas por los efectivos policiales. Asimismo, las clases fueron suspendidas. Primero somos los peruanos, compañeros, y después el resto. Es nuestra voz de protesta a este gobierno para que pueda hacer que nosotros tengamos gasoducto primero para Apurímac, compañeros. Ya en horas de la tarde, una gran movilización encabezada por Construcción Civil marchó por las principales calles de la ciudad, pero no solo fueron los gremios, sino también la población de a pie que acompañó a esta gran masa que llegó hasta la Plaza de Armas. Porque si no salimos, señores, a las calles a luchar, a andar, a rematar todo lo que nos pertenece, y nosotros estaremos permitiendo que al andar sobre el otro esté rematando lo que a nuestros hijos tuvimos heredado, señores. En donde dirigentes y público en general dieron a conocer su malestar ante las intenciones del gobierno central para la exportación del gas y la no incorporación de Apurímac al gasoducto andino.